buenas tardes, amigos de Monterrico TV. Nuevamente estamos en su programa Turfi Salud. Turfi Salud cumple 50 programas al aire y quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible que este programa sea todo un éxito. Vamos a recordar el tema de la artroscopía a un equino. ¿Les gustaría saber qué es y para qué sirve un artroscopio? Vamos rápidamente con este primer caso médico. Aquí comienza Turfi Salud. Artroscopía. La mayoría de las cirugías que se efectúan en las extremidades de caballos son sobre las articulaciones. Las técnicas clásicas de artrotomía son propensas a graves complicaciones e inconvenientes que en la mayoría de los casos pueden ser evitadas mediante la técnica quirúrgica artroscópica. En equinos, la artroscopía es una técnica que ha desplazado casi completamente a la cirugía convencional y no solo en las intervenciones quirúrgicas, sino también en cirugía de bolsas sinoviales, vainas sinoviales tendinosas y en la exploración de los senos paranasales. En este trabajo, el autor describe las ventajas que presenta esta técnica con respecto a la clásica artrotomía. Demuestra esta nueva técnica como un método innovador en el tratamiento de la patología articular en el equidos. Un elevado porcentaje de las intervenciones quirúrgicas que se efectúan en las extremidades de los equidos se llevan a cabo sobre las articulaciones. Las técnicas clásicas de artrotomía, aunque hoy en día son empleadas en muchos casos de forma frecuente con una indudable utilidad, no están exentas de graves complicaciones e inconvenientes que en la mayoría de los casos pueden ser evitadas mediante la técnica quirúrgica artroscópica. Las técnicas de artroscopía permiten la observación directa del interior de la articulación con una incisión pequeña, a través de la cual se puede efectuar una mejor evaluación de la patología existente en la articulación, con la posibilidad de una resolución quirúrgica inmediata y todo ello con una mínima morbilidad. Especialmente en esta especie, es una técnica que ha desplazado casi completamente a la cirugía convencional, y no solo en el campo de la cirugía articular, sino también en cirugía de bolsas sinoviales, vainas sinoviales tendinosas y en la exploración de los senos paranasales. Las ventajas que presenta hacen que sea una técnica diagnóstica y quirúrgica necesaria en cualquier centro hospitalario dedicado a la clínica equina. Sin embargo, en nuestro entorno seguimos encontrando ciertas limitaciones en su utilización, ya que todavía es difícil introducir la artroscopía como método alternativo de diagnóstico frecuente debido a que debe ser efectuado en un centro hospitalario, ya que se tiene que utilizar una anestesia general que aumenta la fatalidad y el coste. Un artroscopio es un instrumento óptico consistente generalmente en un sistema de lentes en varilla, ceñido de múltiples fibrillas de vidrio. Estos dos sistemas van incluidos en una cubierta endurecida de metal especialmente tratada, cuyo diámetro puede variar, siendo el más comúnmente empleado en medicina equina el de 4 milímetros. El ángulo de visión ideal para maniobrar en el interior de la articulación, que viene definido como el ángulo del campo abarcado con la lente, debe ser de 25 o 30 grados Wolf, cumpliendo así con las necesidades del cirujano para la cirugía de todas las articulaciones. Mientras el artroscopio permanece insertado en la articulación, este va introducido dentro de una vaina metálica que protege la óptica en su manipulación. La vaina presenta además una o dos llaves de paso para el ingreso o salida de líquido de aspersión o del gas empleados para la distensión de la articulación. En la introducción de la vaina en la articulación a través de la cápsula articular se efectúa con un trocar afilado. Después, este trocar afilado es sustituido por otro boto que atraviesa la membrana sinovial, facilitando la manipulación y el posicionamiento de la vaina dentro de la articulación sin peligro de producir lesiones. Esta vaina, para un artroscopio de 4 milímetros, tiene un diámetro variable según el cual vamos a obtener mayor o menor entrada de fluidos en la articulación, pero suelen emplearse vainas de 5 o 5 milímetros y medio de diámetro.
Como instrumental básico, podríamos enumerar toda una gran variedad de instrumentos disponibles para su empleo en medicina humana, pero el material necesario para llevar a cabo la mayoría de las intervenciones es, según nuestra experiencia, muy limitado e incluso el stock del material no tiene por qué ser todo especializado, sino que para este fin podremos emplear también instrumentos estándar. Es necesario el empleo de instrumentos de gran importancia en la etapa diagnóstica de la intervención, como son la cánula de aspersión y la sonda exploradora. Además, contaremos con material con fines exclusivamente quirúrgicos, pudiendo citar como fundamentales el elevador de periostio, cucharillas cortantes de pequeño tamaño y pinzas para extracción de fragmentos lisos y curvos. También en determinados procesos puede ser necesario el empleo de materiales más específicos. Este es el caso de los bisturís empleados en la sección de ligamento anular. A pesar de esto, existen determinadas patologías, como casos de sinovitis y en artritis sépticas, en las cuales es muy útil y a veces imprescindible el empleo de instrumental motorizado. Estos motores nos permiten efectuar determinados procedimientos con más celeridad y precisión, disminuyendo significativamente el tiempo quirúrgico. Nos basamos fundamentalmente a desbridar amplias zonas de cartílago o hueso subcondral, empleando diferentes tipos de fresas o eliminar amplias porciones de membrana sinovial, empleando diferentes tipos de sinoviótomos. Finalmente, cada vez se está empleando instrumental más complejo, dependiente de las patologías a tratar. Por ello, se está empezando a emplear termocauterios para la disección de adherencias de determinados fragmentos intraarticulares. Se ha descrito el empleo de láser CO2 o ND-YAG para la ablación y extirpación de masas intrasinoviales, y también se ha descrito la fijación de fragmentos de esterocondritis disecante de gran tamaño empleando agujas absorbibles de polidioxanona. Como en cualquier procedimiento endoscópico, es necesario también el empleo de una fuente de luz, la cual no tiene por qué tener unas especificaciones técnicas muy elevadas, a no ser que se necesite efectuar fotografía. Para una visualización intraarticular perfecta de todas las articulaciones del caballo, es suficiente con una fuente de luz de 250 watts, aunque, lógicamente, los continuos avances tecnológicos nos permiten emplear medios como las fuentes de luz xenón, que ofrecen grandes ventajas en alusión a la visibilidad del interior de la articulación. Para llevar a cabo todos los procedimientos artroscópicos es esencial practicar una distensión articular y mantenerla después mediante una aspersión constante con fluidos. Esta distensión y aspersión se consigue empleando solución salina normal, siendo hoy en día esta última la de su uso frecuente. Aunque existen bombas de presión muy sofisticadas que mantienen el flujo de líquido necesario, regulando constantemente la presión, en articulaciones pequeñas y si no vamos a emplear instrumental motorizado, es suficiente el empleo de una bomba manual para dar presión a la botella. Sin embargo, igual que en el caso anterior, las bombas de presión nos permiten trabajar más cómodamente y efectuar cualquier tipo de intervención con mayores garantías. Algunos autores sugieren el empleo de gas CO2 o helio en vez de líquido para llevar a cabo estos procedimientos. Con medio gaseoso se obtiene una imagen con mejor contraste y es particularmente útil en fotografía. El problema que presenta su empleo es que es necesario contar con un mecanismo regulador de presión, un sistema especial de insuflación de gas, y este debe pasar por un filtro impermeable a bacterias para asegurar las condiciones de esterilidad. Otro problema que puede plantear su empleo es el escape de gas que puede producirse por alguna de las vías de entrada a la articulación, con la obtención de un enfisema subcutáneo.
De todas formas, el empleo de líquido es necesario en muchas etapas de la intervención y sobre todo al principio para distender la articulación e introducir la óptica y en cualquier otro momento para efectuar lavados articulares. Práctica que debe ser efectuada frecuentemente al finalizar cada intervención. Igualmente, el empleo de gas es necesario para la utilización de determinado instrumental, como es el caso del láser de CO2. Hoy en día se utilizan ambos medios de distensión, líquido y gaseoso, alternándolos durante las intervenciones según las necesidades. El gas tiene grandes ventajas, sobre todo en articulaciones grandes y fundamentalmente a la hora de evitar la pérdida de visibilidad que produce en muchas ocasiones la membrana sinovial y la posibilidad de perder fragmentos libres en el interior de las articulaciones. Aunque tanto la técnica diagnóstica como la quirúrgica pueden ser efectuadas satisfactoriamente empleando exclusivamente el artroscopio, la utilización de sistemas de video, televisión y fotografía presentan incalculables ventajas, siendo su único inconveniente el gran desembolso económico a efectuar. Las cámaras actualmente disponibles se insertan directamente en la pieza ocular del artroscopio, evitándonos así el llevar el ojo a este. Entre las ventajas que presenta el empleo de estos sistemas, podríamos destacar la mejor consecución de una técnica aséptica, la comodidad para el cirujano durante toda la intervención y el poder grabar todo el procedimiento para su posterior empleo, ya sea con fines educativos o por motivos legales. El autoclave puede ser empleado para la esterilización del material quirúrgico accesorio, antes mencionado. Muy interesante la nota que tuvimos acerca de la artroscopía a un equino. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con su programa. Y retornamos con su programa Turf y Salud. En este siguiente bloque recordaremos las diferentes entrevistas que tuvimos con los profesionales del turf, tanto jinetes como preparadores, de qué estrategias utilizan y métodos para que un caballo salga victorioso. ¿Quieres recordar las diferentes declaraciones de cada uno de ellos? Vamos rápidamente con el desarrollo de este segundo bloque. Adelante. Buenas tardes, nos encontramos con el preparador Alfonso Arias. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Qué gusto por la entrevista. Coméntanos, ¿qué tan importante es el tren de carreras en las competencias? Bueno, el tren de carreras que uno plantea antes de cada competencia es importante debido a que, digamos, tienes menos cosas por resolver en el momento mismo de la carrera, ¿no? Ya cuando tú planteas un tren, sabes cómo puede ocurrir, estudias bien los rivales, cómo corren los rivales y entonces sabes cómo puede estar ubicado tu caballo, ¿no? Y en base a eso ya puedes tener una idea anticipada de cómo podría ser la carrera. No siempre se cumple, pero te ayuda para plantear una carrera. ¿Qué tan importante es una buena partida? Particularmente para mí, yo creo que la partida dice mucho, o sea, te da mucha ventaja, ¿no? En una carrera. Cuando tu caballo parte bien, lo puedes ubicar en el momento, en el lugar adecuado para que el caballo pueda disputar la competencia, pelear la carrera, ¿no? Si el caballo parte mal, el caballo puede perder toda su chance y puede, a pesar de estar en muy buena condición, puede perder toda su opción a ganar en esa carrera. ¿Qué beneficios tiene el juego de parejas? O sea, correr de 3 o 4 caballos en una carrera. Bueno, en determinadas carreras, tener una pareja o un trío ayuda en el sentido de que si hay un rival destacado que tiene una modalidad específica, uno de los integrantes de trío o pareja puede ir a, digamos, a tratar de mellar un poco las energías de este caballo, sobre todo cuando es un puntero, ¿no? En ese sentido, pues, es importante, ¿no? Pero en el caso de un caballo que corre
digamos, a una colocación de medio para atrás, ya el juego de parejas quizás está al límite, porque tendría que tratar de obstaculizarlo, buscar que hacerlo correr abierto, ya entrar quizás a un juego de ya un poco ilícito, ¿no? Para poder obstaculizar el desarrollo de la carrera del caballo, ¿no? Y para finalizar, ¿qué tan importante es ponerle un descargo a un caballo de carrera de hándicap? Bueno, en la carrera de hándicap pues, las diferencias son pocas, entonces un descargo es importante, pero también va a depender de la modalidad y de la condición del caballo, en el sentido de que hay caballos que, digamos, son fáciles de llevar, fáciles de dirigir en una carrera por aprendices, pero hay otros que no, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Pero sí es importante, yo creo que es importante un descargo en una carrera, porque las diferencias son menores y el caballo puede tener una cierta ventaja, compensar la ventaja que tiene el caballo superior con ayudándolo con el descargo, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Encantado. Nos encontramos con el jinete Juan José Enríquez. ¿Cómo estás, Juan José? Bueno, bien, acá, ¿no? Como todas las mañanas, trabajando y esperando un día más para el momento de la carrera. Coméntanos, ¿qué tan importante es el tren de las carreras en competencias? El tren de las carreras para un jinete es gran parte, ¿no? Muy importante, ya que de eso depende mucho la carrera, ¿no? De ganar, de la forma como ganar. A veces tenemos caballos ligeros o caballos atropelladores. También hay caballos en medio lote. Si un tren se hace muy lento, favorece mucho al ligero y perjudica mucho al atropellador. Si el caballo es de medio lote, siempre tiene un poquito más de beneficios, ¿no? Ya que se puede aprovechar de los ligeros y también de los atropelladores. ¿Tú crees que es necesario el uso de la huasca en las carreras? Sí, el uso de la huasca siempre ha sido importante. Es para buscar exigirle al máximo al caballo, ¿no? Claro, está mal castigar demasiado, ¿no? Yo cometo ese error, ¿no? De castigar mucho el caballo, ya que solamente es la huasca es para, como te digo, ¿no? Para tratar de hacer que el caballo dé el máximo esfuerzo, ¿no? Y es muy importante. A los caballos cuando son demasiado inquietos o de carácter muy fuerte, es como decir una persona cuando es agresiva, entonces le tienes que corregir, ¿no? Y hay veces se corrige con la justa. No siempre, pero la mayoría de veces sí. ¿Y cuándo es necesario utilizarla? ¿Al comienzo de partir la carrera o al final, en la recta final? No, está prohibido usar los primeros 100 metros, ya que puede producir cambio de línea y estorbas a los demás competidores. Normalmente la justa se usa los últimos 300, 200 finales, ¿no? Hay caballos que sí, a partir de los 600 les está bajando un poco las justas, castigando con las justas porque son muy lentos, o sea, lentos de atropelladas, se les cuesta demasiado bajar su fuerza para avanzar al final, entonces tienes obligado a usar la justa, ¿no? ¿Y hay un límite de golpes que se puede hacer al caballo? No, no hay un límite acá en el Perú, pero sí sé que en otros países sí hay límite, ¿no? Creo que en España, sí creo 6 a 8 huascazos puedes, o 8 veces que puedes castigar, ¿no? Para ti, ¿qué tan importante es una buena partida? La partida es muy fundamental. La verdad es que muchas de las carreras se gana de partida. Y muchas veces cuando parte mal se pierde con favoritos y todo, ¿no? Me ha pasado a mí que he partido mal y bueno, un jinete tiene que ser muy frío en eso, ¿no? Ser tranquilo, como te digo. Yo he partido varias veces mal y he ganado. También he perdido, ¿no? Ahí nomás porque bueno, partí mal. Pero si sabes manejar la mala partida, puede ser que ganes la carrera y es se vería muy bien, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, has sido muy amable. Ya, gracias a ti, madre. Buenas tardes, nos encontramos con el preparador Félix Banda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de encontrarme con usted y responder la pregunta que usted me quiere hacer, pues, ¿no? Muy amable. Coméntanos, ¿qué tan beneficioso es correr un caballo handicapero muy seguido? No es un beneficio, digamos, muy acertado, porque
Hay veces se corre porque cada vez está sano y cuando corren distancias menores, o sea, la distancia de 1000 metros, digamos, se puede correr casi semanal, ¿no? Pero siempre dándole una pausa al caballo. Es bastante beneficioso porque inclusive vas acomodándote al tema de la tabla de handicap, ¿no? ¿Qué tan importante es ponerle un descargo a un caballo en una carrera de handicap? Importante es cuando en distancias largas es bastante importante porque el descargo pues es un peso menos de que lleva el caballo, ¿no? Y eso siempre se caracteriza porque el descargo de 4 kilos es, digamos, un cuerpo por kilo, ¿no? Pero es importante, hay veces, es muy importante. ¿Qué beneficios tiene el juego de pareja? O sea, correr 3 o 4 caballos en una carrera. Bueno, el juego de parejas, eso, digamos, hay veces es perjudicial también porque si tú estorbas a una pareja del otro, tú eres distanciado de todas maneras, ¿no? Pero en mi mente nunca ha estado a hacer ese juego de pareja, no sé, yo no podría responder de una cosa más correcta en eso. ¿Qué tan importante es una buena partida? Es bastante importante porque el caballo, al tomar una buena partida, tú puedes colocarlo en un sitio privilegiado como para que pueda rematar, ¿no? ¿Tú crees que es necesario el uso de la guasca en las carreras? Completamente es necesario, porque el caballo hay veces es un poco hiático y cuando le pones rigor, el caballo avanza con fuerza. ¿Y cuándo es necesario colocarlo? ¿Antes o después? No, ya eso es parte del jockey, te voy a decir, porque el jockey ya sabe en qué momento tiene que usar la guasca, si es de partida, si es a la mitad del recorrido, o si es en... Pero en los metros finales es decisivo, ¿no? Yo te puedo decir que el jinete tiene que emplear esa palabra, ¿no? De responder esa palabra, porque ellos son los que usan la guasca y ellos en determinado momento, si no le sale el caballo, tiene que agarrarlo a guascazo limpio, como se dice criollamente, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, has sido muy amable. No te preocupes, no hay por qué. Muy buenas tardes, nos encontramos con el jinete Carlos Javier Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, Licea, ¿qué tal? Listo para responder tus preguntas. Muchas gracias. Coméntanos, ¿qué tan importante es el tren de carreras en las competencias? Sumamente muy importante, ¿no? Sobre todo para... Bueno, hay dos tipos. Uno, para un caballo ligero, mientras tú hagas el tren lo más lento posible, tú vas a saber que tu caballo va a responder al final. Y para los atropelladores, tú tienes que estar pendiente que haya un tren violento para que al final tu caballo llegue, ¿no? O sea, es algo beneficioso para de los dos tipos que te he dicho. ¿Tú crees que es necesario el uso de las guascas en carreras? Es dependiendo del caballo más que todo, porque hay caballos que le gusta que le peguen y que le peguen bastante, y hay caballos que no le gusta que le peguen. O sea, eso depende ya de conocer al caballo como le gusta correr, ¿no? ¿Qué tan importante para ti es una buena partida? Es muy bueno, una buena partida en sí define una carrera, ¿no? Incluso yo he tenido, una vez gané un Ortiz con un caballo del Jet Set, con 7 de fuegos, y partió mal. O sea, el caballo parte bien y se fue de punta y me quedé último. Y bueno, creo que ahí ese día en la partida gané, porque iba a correr diferente, ¿no? Iba a correr un poco más encima y me quedé por los palos tranquilo y al final pudo ganar muy bien el caballo. O sea, creo que en sí lo de la partida te beneficia bastante, sí, que partas bien, pero a veces te ayuda también a partir mal. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, nos encontramos con el jinete Carlos Ludeña. ¿Cómo estás? Hola, Alice, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Coméntanos, ¿qué tan importante es el tren de carreras en competencias? Bueno, el tren de carreras es una de las cosas más fundamentales, creo yo. Siempre nosotros tenemos que pensar en antes de la carrera en cómo vamos a correr el caballo, si corre en puntas, si corre de atrás, y durante la marcha tenemos que ir viendo si el tren viene muy fuerte o de repente está muy lento y tenemos que atacar temprano. Entonces creo que es fundamental y sobre todo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo viene durante la marcha de la carrera, ¿no? Creo que es importante y ayuda a definirlas. ¿Tú crees que es necesario el uso de la guasca? Sí, definitivamente, ¿no? Creo que la guasca es muy importante para hacer reaccionar al caballo. No es necesario usarla mucho, pero sí unas cuantas veces para que al final corra más. ¿Y en qué momento es necesario utilizarla?
Bueno, yo en particular le pego en la paleta al partir para que me pique bien y pueda colocarse rápido. Y al final, más que nada, ¿no? Para que reaccione y defina la carrera. ¿Y para ti qué tan importante es una buena partida? Bueno, también es muy importante, ¿no? Muchas veces puedes correr caballos favoritos que pueden partir mal y se acabó la carrera, ¿no? Caballos que corren adelante, parten mal y ya no tienen cómo llegar a la punta y ya no tienen nada de opción, ¿no? Definitivamente las carreras, sobre todo las cortas, se ganan en la partida, así que es muy importante. ¿Alguna vez te ha pasado que estando en el partidor tu caballo ha salido mal y has ganado la carrera? Sí, hay varias veces que me ha pasado. Bueno, gracias, hay una que he ganado, pero igual es muy complicado. Cuando partes mal ya cambia todo y tienes que decidir sobre la marcha, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, ha sido muy amable. Gracias a ti, Lise, y suerte. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de su programa Turf y Salud. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron que este programa sea todo un éxito. Ya lo saben, pueden encontrarnos en nuestro fanpage, búsquenos como Turf y Salud Perú y en nuestras páginas de YouTube como Turf y Salud / Lisette Canani, para que así usted, aficionado al mundo de la hípica, pueda conocer más sobre el bienestar del pura sangre de carrera. Y ya lo saben, todos los lunes a las 3:30 y los miércoles a las 3 por la señal de Monterrico TV. Hasta entonces.